no hizo honor a lo que usted representa, la unidad de la Cámara de Diputados. No garantizó los equilibrios, cerró sus oídos para poder escuchar y conectó solo sus intereses personales con su cerebro y su boca. Y no lo hizo en una mala mañana, lo hizo durante todo el día y distorsionando, como bien dice el coordinador Máynez, la realidad. Usted tiene la facultad de interpretar el reglamento y hacerlo valer, no el conjunto. Nosotros, todos juntos, somos más que usted y debe de reconocerlo, porque usted nos representa y no nos representa a capricho, nos representa porque tiene una grave responsabilidad. Haga honor a ella. No vuelva usted la presidencia del Congreso mexicano ayer y hoy de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en una caricatura electoral.